Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Palabra de Mujer, en el cual hablaremos sobre violencia de género y la revictimización en la información. Para este tema, hemos invitado a la licenciada Yarman Jiménez. Este es un espacio patrocinado por la Fundación Justicia y Género y el programa Mujer, Justicia y Género de Lilanut. Durante el transcurso de este programa, vamos a estar con diferentes intervenciones de expertas y expertos que estarán opinando sobre este mismo tema. Vamos a hablar, como decía, sobre la revictimización primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué estamos entendiendo por esto? En el tema de los derechos humanos y los derechos de las víctimas, decimos que hay victimización primaria cuando sufrimos una violación directa a un derecho humano. También hablamos de revictimización secundaria cuando esa persona va al acceso, a la Administración de Justicia o cualquier otra institución del Estado buscando que se le proteja ese derecho y no se le da la atención adecuada. Esa es una victimización secundaria que es muy grave porque las personas buscan y las mujeres buscan la tutela o la protección de sus derechos y el Estado les da la espalda. Y la victimización terciaria es aquella que produce el entorno, los medios de comunicación, la familia, la comunidad, cuando señala a esa víctima y la vuelve a culpabilizar. En este sentido, Yarman, ¿cuál es la responsabilidad de la información en cuanto a la revictimización terciaria, a esta que se da en el entorno social? Yo siento cuando hablamos de esto que es como una frase que es como llover sobre mojado. Es el papel que muchos medios de comunicación asumen. Y además lo asumen como un discurso único en aras de alcanzar mayores sectores de población. Esto es una contradicción evidente. Y, por ejemplo, revisando dos medios de comunicación para buscar un poco ejemplos concretos de cómo se comporta este tema de la victimización terciaria en los medios, me encontré, afortunadamente, como en dos medios de comunicación impresos de gran tirada en el país, pues hay dos formas de abordar el tema de la revictimización de distintas maneras y se supone que, hablando de audiencias y de ventas, pues los dos son dos medios exitosos. Yo creo que la responsabilidad de los medios es en la formación de opinión y en la formación de cultura. La representación que los medios de comunicación asumen de temas como el de la violencia se convierte en revictimización cuando el medio no argumenta, no da causas, no da razones y se mantiene, digamos, recreando los elementos de la violencia con elementos como que se va, digamos, por los alrededores y casi siempre vuelve a revictimizar a la mujer. ¿Por qué? Porque la hace responsable de los hechos. ¿Por qué? Por su lugar en la sociedad, por la construcción simbólica del imaginario del lugar que ocupa la mujer. O sea, entonces tú eres responsable de la violencia como mujer porque te saltaste todos los parámetros que la sociedad dice que deben ser para que cumplas. Y volvemos al tema este tan presente, digamos, en el derecho, que es un tema presente en el derecho penal de la víctima que provoca. Entonces, es la mujer la que provocó la violación porque andaba vestida o porque se había tomado un trago. Ella se lo buscó. Y lo que vos decís es que los medios recrean ese discurso. Recrean ese discurso y no lo combaten. O sea, es una supuesta objetividad e imparcialidad. Entonces, que no lo es al final de cuentas. Para nada. Ella se lo buscó. Y cuando no la mencionan, pues, por ejemplo, en el tratamiento de la información. Hay varias maneras de representar esto. En el tratamiento de la información a veces revelan nombres, dan datos sobre las mujeres que han sido agredidas, no dicen las verdaderas causas, tratan la violencia, sobre todo la violencia intrafamiliar, como crimen pasional, mantienen en el ámbito privado un tema como la agresión y la violencia, que todo el mundo sabemos que tiene un montón de causas alrededor. Y entonces lo dejan en el relato y en lo anecdótico. Él salió, se emborrachó, fue al partido de la CL y luego regresó a la casa, golpeó a la mujer, ella llamó a la policía o los vecinos vieron, por ejemplo. Los vecinos vieron que la mujer estaba apuñaleando al marido. Eso es una noticia de esta misma semana de un periódico. Tres mujeres apuñalan a los maridos. ¿Por qué? Ellas se pusieron bravas porque ellos se fueron a la calle. Ellos siempre se van a la calle, se emborrachan y cuando regresan a la casa dicen que golpean. O sea, la está revictimizando porque pone en duda el acto de la violencia. No cuestiona las raíces
de esta cadena de violencia que se genera. Uh-huh. Y no es que uno esté aprobando que una mujer apuñale a nadie, sino que está obviando las verdaderas causas. Y luego se apoya en testigos para construir su relato. Entonces está fortaleciendo y fomentando en el imaginario la responsabilidad de la mujer de ella lo provocó, ella se lo buscó. Si ella estuviera tranquila, si ella no se lo hubiera buscado, las cosas no hubieran sucedido y sencillamente lo apuñaló porque el bebé se fue para la calle. O sea, claro, está escamoteando. Y en este tema, que pareciera que la noticia es objetiva porque narra un hecho sin valoraciones, y uh-huh. lo que está haciendo es valorando y ya juzgando y sentenciando, además. Antes de. Pero es tendenciosa porque no está llamando las cosas por su nombre. Exactamente. O sea, no está llamando que es una violencia doméstica, no está llamando que es un femicidio, no está llamando que hay una agresión o que hay una violencia patrimonial, que hay una relación de poder desigual, y uh-huh. crea ese ambiente como que la mujer es la culpable, ¿verdad? Porque uh-huh. se sale de los parámetros que debería estar. Uh-huh. En ese sentido, ¿cuál es el impacto que tiene toda esta narrativa, ¿no? Uh-huh. Que es lo anecdótico, que la anécdota es una anécdota de novelesca, ¿verdad? De pasiones, uh-huh. y no es uh-huh. un dato que preocupa uh-huh. la realidad de uh-huh. que el índice de violencia se dispara cada vez más, uh-huh. ¿verdad? ¿Qué impacto tiene la víctima? O sea, ¿qué sufre esa víctima con este manejo? Yo creo que lo primero es que confina al silencio a la mujer. Construye alrededor suyo un muro de incomprensión que tiene el primer entorno a nivel familiar y vecinal. Y esto es muy cruel, porque no solo te responsabiliza de un acto de violencia, sino además que te hace creer y te mantiene que tú eres responsable y que tienes que hacer lo posible por evitar esto. Pagas las consecuencias de todas las repercusiones inmediatas en los hijos y mantiene en el imaginario de la cultura que las mujeres son las que no solo tienen que resolver el tema de la violencia, sino que como responsables de ellas tienen que asumir y buscar las soluciones, que a veces no sabemos cuáles son. Yo creo que la condena al silencio, el miedo en que la mujer se somete a vivir en esto, fortalecer la incomprensión en el hogar, que además es el... Yo digo que los medios, Roxana, vienen a hacer, por ejemplo, aquí en Costa Rica, donde estamos, vienen a reforzar la tarea de lo que otros actores políticos y sociales están haciendo con el tema de la violencia. Entonces, en la iglesia te dicen un discurso, los medios de comunicación vienen a reforzar y a traer también otros imaginarios que en la política están, y ya hemos visto, y podríamos poner varios ejemplos de lo que ocasiona este impacto, o sea, qué impacto ocasiona en las mujeres ser revictimizadas o ser responsabilizadas de la violencia que a nivel social o a nivel familiar se ejerce sobre ellas. Esto enferma a la sociedad y va creando una juventud o una niñez que normaliza un acto. Entonces, para producir un cambio cultural, los medios tienen una responsabilidad fundamental. O sea, tienen que empezar a decir, esto no es posible. O sea, no hay ningún derecho, es un ataque a la dignidad de la persona, y no hay claro. ninguna sociedad que pueda crecer sana sobre la base de estos discursos. Entonces, tres mujeres chivas apuñalan a marido. O sea, qué minimización del acto de la violencia en el relato periodístico. Y es muy barato decir que esta es la manera de vender la noticia. Claro, para cautivar a... Y atraer lectores, eso es falso. O sea, en la construcción del mensaje y de la noticia no es necesario banalizar la información y responsabilizar a ninguna mujer de los golpes que le dan, de las puñaladas, ni nada de eso. Al contrario, los medios debían fortalecer que la violencia es un delito. Que desde que una mujer es víctima de violencia, vaya o no vaya a denunciar, tenga o no tenga sentencia, en su comunidad, en su escuela, en su familia y a través de los medios de comunicación, se le va a estar cuestionando si realmente ha sido víctima de un abuso sexual o físico o económico, cualquier tipo, ¿no? Siempre se va a estar cuestionando si realmente ella es víctima o si en realidad ella está generando. Entonces, los medios de comunicación además lo profundizan y lo acompañan
y normalmente colocan en noticias con titulares, por ejemplo, decir, bueno, esta mujer se encontró lamentablemente muerta en un paraje, y luego te ponen en la nota, bueno, es que esta mujer salió de su casa a las 4 de la mañana, trabajaba en un bar, además ganaba más dinero que su pareja, y luego entonces lo dejó, y como lo dejó la pareja se enojó. O sea, todos los hechos que acompañan a la violencia contra las mujeres, los que se relatan en los medios, siempre están justificando el por qué la mujer ha sido objeto de violencia, y esa es la victimización terciaria, que es profundamente grave porque se construye un mensaje a la sociedad de que las mujeres somos las culpables de la violencia que se ejerce contra nosotros, de que las mujeres generamos la violencia que se genera contra nosotras y que de que las mujeres merecemos la violencia que se ejerce contra nosotras. Esa es la victimización terciaria y es profundamente grave. Entonces, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la generación de este tipo de violencia misógina, patriarcal, machista, que coloca a las mujeres en la más devastadora indefensión, generando las cifras que tenemos en Latinoamérica tan graves de violencia extrema contra las mujeres, de asesinatos contra las mujeres. Tienen una responsabilidad muy importante, que no se puede dejar de mirar aduciendo la libre expresión, el derecho a la libre expresión, que es un derecho fundamental, muy importante para una sociedad democrática, para una sociedad que construya vías para el diálogo. No puede estar los medios de comunicación, digamos, escondidos atrás de la libertad de expresión, victimizando a las mujeres. Así como los medios de comunicación pueden ofrecer un trabajo importante para que las mujeres sepan cuáles son sus derechos ante la violencia y puedan empoderarse, denunciar, así también pueden causar un gran daño los medios de comunicación cuando a través de las noticias revictimizan a la mujer. ¿Cuáles serían los efectos de la revictimización por parte de los medios de comunicación? Que ante esta situación las mujeres víctimas de violencia doméstica desistirían ya de realizar un proceso judicial, puesto que de por sí ya se sienten víctimas, y ante esa situación en donde se destaca más que nada los datos personales, por ejemplo, de estas mujeres, las imágenes de ellas, hace entonces que ella desista, y ahí se produce la impunidad, porque no llega a tener una condena el agresor. Ahora, con relación a la responsabilidad del Poder Judicial, me parece sumamente importante, porque así también el Poder Judicial necesita la difusión a través de los medios de comunicación para que se efectivicen los derechos de estas mujeres víctimas de violencia. Pero para ello debe trabajar fuertemente con los medios de comunicación, con reuniones y forzar estrategias. Me parece que eso es fundamental. No ver como a un enemigo a los medios de comunicación, sino buscar alianzas. Y en ese sentido es importante también que el Poder Judicial tenga una dirección de comunicación y realizar cursos de vocería, lo que nosotros en mi país lo llamamos lentes lilas. Esto en el sentido que las periodistas y los periodistas, cuando van a manejar la información de la violencia contra la mujer, debe hacerlo desde una perspectiva de género, evitando así la revictimización. Esto es una responsabilidad del Poder Judicial a través de la Dirección de Comunicación. Ahora, ¿podríamos hacer una relación entre esta forma de que los medios de comunicación construyen la noticia o la narración o el dato periodístico y la Administración de Justicia? Yo creo que esa es una de las miles de relaciones que tiene la construcción de los imaginarios y la cultura. ¿Por qué? Porque el suceso es una parte importante para hablar de, o sea, para partir de los medios y no de la justicia. El suceso es una parte importante de las secciones de los periódicos para las ventas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué relación la revictimiza? ¿Por qué? Porque ya está construyendo la nota policial de anterioridad y está presuponiendo o reforzando y dándole un lugar a los hechos. Entonces, esta mujer
ya, cuando llega, yo creo que al ámbito de la justicia ya ha sufrido la primera revictimización. Y además, el tratamiento, no solo en el tratamiento de la noticia, sino también en la forma en que los medios de comunicación se acercan a los espacios donde hay mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, que son diversas. Entonces, desde es una irrupción, o sea, hay otra forma de violencia en la manera en que se acercan los medios. Y hay una violencia también en cuando esta mujer llega a los ámbitos de la justicia, que como tú decías, se producen otras formas de revictimización en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque tiene que volver a repetir el relato. Porque el relato de los medios sobre los hechos que a ella le ocurrieron crea una distancia y fortalece los imaginarios de, lamentablemente, de muchos funcionarios que son los encargados o los primeros que se encuentran con la mujer. Digamos el policía, digamos el investigador privado, digamos la persona capacitada para hacerle la interrogante. Esta es una persona que crece en un ambiente donde el imaginario, la cultura, las noticias la construyen estos periodistas, que son los mismos que relatan que la mujer es la responsable de la violencia que le sucede. O sea, tú eres la culpable de que tu marido te golpee. Claro. ¿Y qué buenas prácticas podríamos mencionar de los medios de comunicación alrededor de esto? Evitar la revictimización, uh-huh, e ir más en una línea de promoción y protección de los derechos de las víctimas, que tiene que ver con su intimidad, que tiene que ver con, uh-huh, su integridad, ¿verdad? Que, uh-huh, tiene que ver con su seguridad psicológica, emocional. Uh-huh. Yo creo que en los medios tienen un gran poder. Tienen un gran poder para fortalecer. Yo, por ejemplo, uno sería traer las voces de las mujeres. Yo estoy más que segura que si los medios buscaran en estos vecindarios donde se dan casos de violencia e interrogaran a las mujeres que están alrededor, encontrarían más de un testimonio para construir un relato ameno, periodístico, con las anécdotas que van a reforzar esta construcción de que no están de acuerdo. Y que el acto, o sea, más de una vez muchas mujeres estarían en desacuerdo con el tema de la violencia y argumentarían también cómo ellas mismas viven ámbitos de violencia. Entonces, eso llevaría a una representación de una realidad. Y lo decimos porque nosotras estamos en la calle, vivimos en vecindarios y tenemos vecinos donde analizamos y a veces conversamos cosas con nuestras vecinas y con las señoras y que nos rodean que ni siquiera están en los medios. O sea, que los medios siguen sosteniendo un imaginario que mantiene un estatus, digamos, un ámbito de poder que dista a veces de la realidad. Y que sabemos que todas las personas no piensan igual. Entonces, a los medios tocaría, en base a este derecho de la información, que además es un derecho diferido, que la población y la ciudadanía le da a los medios para hablar en nombre de ellos. Claro. Entonces, en base a ese derecho, los medios debían buscar hacer una representación respetuosa, acercarse a las víctimas de violencia con respeto, preguntarles si ellas quieren narrar los hechos, buscar otras opiniones, hablar de buscar expertos, por ejemplo, entrevistar expertos en el tema de la violencia, traer voces de mujeres que trabajan en organizaciones de justicia, organizaciones sociales, en casas, en programas de ayuda, buscar estadísticas y colocarlas. ¿Ves? Esas son formas. Cuidar las imágenes, proteger las imágenes de las mujeres que han sido golpeadas o que están en algún caso. O sea, un tratamiento cuidadoso de la noticia puede pasar por todo eso, evitar la representación sexista, no abusar de descripciones morbosas de cuáles fueron los hechos que acontecieron, no irrumpir en los ámbitos privados, no exponer a las familias, ni a los hijos, ni a las propias mujeres, respetar los protocolos que están escritos. ¿Ves? Todo eso podría contribuir a crear un ambiente donde se diga que la violencia es un delito, o sea, reforzar en el imaginario y en la cultura social que la violencia es un delito que debe ser... Y una violación a un derecho humano. Y es una violación a un derecho humano. Y de esto está planteado como una obligación del Estado a partir de la firma del Estado costarricense de convenciones, uh-huh, como CEDAW y Belén do Pará, donde, uh-huh, uno de los objetivos de estas convenciones que debe buscar el Estado es erradicar esos patrones que provocan prejuicios. Uh-huh. Y es que alrededor de la violencia sexual, que es uno de los temas más graves que ha sufrido las mujeres a través de la historia, ¿verdad? La violencia sexual ha estado siempre presente, uh-huh, se recrea el morbo. Recientemente en mi país se había dictado una sentencia condenando por la muerte de la mujer a un señor
señor que había matado a su esposa, y le habían aplicado una pena de 17 años de prisión. El abogado defensor recurrió esa sentencia, lo llevó al Tribunal de Revisión, que es la Cámara de Casación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y la Cámara de Casación le rebajó la pena a 10 años de prisión porque consideró que la mujer lo había provocado al decirle que él no era tan bueno sexualmente como su amante. Prueba imposible de comprobar, dado que ya estaba muerta. De manera que nunca podríamos saber si esto efectivamente ocurrió así. Lo que sí sabemos es que el señor la mató. Esto es lo que alegaba la defensa. El Tribunal de Casación entendió que el señor se había visto emotivamente afectado por esta agresión de parte de la muerta y entonces le rebajó la pena a 10 años. Aclaró que eran una pareja que no estaba legalmente casada, porque si no la pena hubiera sido prisión perpetua, pero la pena de homicidio entre nosotros tiene un mínimo de 8 y un máximo de 25. De manera que una pena de 10 años dentro de ese rango es una pena bastante baja. Y una pena de 17 años era una pena justa, teniendo en cuenta que si bien no era un matrimonio, existía entre ellos una relación de pareja. ¿Qué produce esto? ¿Qué está comunicando el tribunal con esta sentencia? La mujer no es una víctima de violencia, la mujer es una actora de violencia. Y está dejando de lado todo lo que son los estudios sobre vulnerabilidad de las mujeres en todo lo que se refiere a violencia de género. Es obvio que estos operadores no están ideológicamente compenetrados de lo que es la violencia de género. Por eso resuelven en esta situación, de esta manera. ¿Qué hacen los medios al publicar esta noticia? Los medios podrían no haberlo publicado. Es una causa de tantas otras. Si hubiera sido una situación de un robo, de una estafa, una causa común, no son ni personas conocidas, ni siquiera interesaron los nombres de las personas involucradas. Lo que interesaba es que la mujer lo había provocado. Al resaltar este aspecto de la sentencia, que la mujer lo había provocado, también los medios se pusieron del lado de descartar lo que es la vulnerabilidad de las mujeres y oponerse a lo que debe ser un análisis de la prueba que sea acorde a la Ley de Protección Integral de la Mujer, que nos marca a nosotros cómo debe leerse la prueba en materia de violencia contra la mujer. Que nos está obligando a una lectura más integral y contextualizada de lo que es la prueba estricta, poniendo a la mujer en una situación de vulnerabilidad, que es la que existe y que reconoce los tratados internacionales en los que nuestro país se ha obligado. Y entonces, ¿qué hacen los medios al publicar esta sentencia? Toman una postura ideológica contraria a los tratados que ha firmado el Estado. ¿Por qué? Porque esta es la pauta cultural prevalente. Es la pauta cultural que se opone a estos tratados sobre derechos humanos, pero que es la más común, la más aceptada socialmente, todavía, lamentablemente. Al propagandizar esta noticia, los medios están diciéndole a las futuras víctimas, cuidado, porque ustedes tienen que ser víctimas, victimísimas. No tienen derecho a rehacer su vida, por ejemplo. Mientras permanezca la impunidad, la violencia contra las mujeres se profundiza, se agudiza, se legitima y se tolera en la sociedad. Son todos esos efectos que van acompañados que son sumamente graves, ¿no? Y un mensaje a toda la sociedad de que la violencia contra las mujeres se puede hacer, no pasa nada. La violencia existe porque se permite. La violencia contra las mujeres existe porque se permite, porque la sociedad lo tolera, los medios de la justicia no actúan y los medios de comunicación la reproducen. Esos son los efectos
de manera muy importante. Y en relación a las mujeres, un mensaje de que no podemos estar seguras en esta sociedad, de que es mejor que no vayamos a estudiar porque algo nos puede pasar camino a la escuela, de que es mejor que no migremos a buscar trabajo porque quién sabe cómo nos vaya en aquella otra ciudad donde no encontremos seguridad, de que es mejor no establecer relaciones porque quién sabe con quién estemos relacionándonos, y entonces de que no ejerzamos ningún derecho. ¿Qué deben hacer los medios de comunicación para evitar la revictimización terciaria que sufren las mujeres principalmente? Bueno, yo podría hablarles como otras 20 horas más, pero yo, por ejemplo, primero llamaría a un periodismo responsable. Luego, rescatar las buenas prácticas que existen en los medios porque hay buenas prácticas. Rescatar los mensajes culturales y reafirmar, hablar de buenos ejemplos que existen en las comunidades y buenos relatos personales de gente que vive en las comunidades y que hace cosas amigables, festivales culturales, convivencias pacíficas, ferias amistosas, o sea, ponderar todo lo que rodea en las comunidades y que crea ambiente sano. ¿Por qué me voy por el lado? A pesar de que esto parece que no revictimiza, porque esto es en cadena. O sea, la violencia está encadenada. Y las soluciones que a veces llamamos para evitar esta revictimización tiene que pasar por la construcción de todo el entorno, del telón de fondo de lo que está pasando con estas mujeres. Cuando se esté frente a un caso de estos, hay que informarse, no acercarse a la víctima de forma agresiva, respetar los espacios, no hacerla repetir otra vez todo lo que le ha sucedido, no mostrarlas públicamente, acercarse, buscar las voces de las mujeres que están alrededor, buscar información que está a la mano, entrevistar a especialistas que están ahí disponibles, apelar a las cifras, hacer estudios y comparaciones, o sea, narrar comparativamente que la violencia no es un acto gratuito ni es circunstancial. No es porque él salió a beber, regresa y la va a golpear, claro. No. Hay un comportamiento, o sea, buscar las causas de las por qué. Causas profundas. Profundas de por qué los hombres cometen estos actos de violencia. ¿Cuáles son las relaciones con la educación, con la cultura, con la religión? O sea, hay que hablar de esas cosas. Porque claro, al final los medios de comunicación pueden promover o no los derechos humanos de las mujeres. Bueno, agradecemos a Yarman Jiménez por sus aportes sobre el tema violencia de género y la revictimización en la información. Y le agradecemos a todos y a todas ustedes por su sintonía. Este fue un programa más de Palabra de Mujer, patrocinado por la Fundación Justicia y Género y el programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD, Acceso a la Justicia para las Mujeres.